Bueno, en este momento el Tribunal Electoral del Estado de México está revisando nuestro planteamiento. Presentamos 45 impugnaciones, 5 juicios de inconformidad. Tiene que resolver si abre o no las casillas en esas 45 distritos. Nosotros estamos apostando es que haya una apertura total de las 18.000 casillas, se vuelvan a contar y se demuestre el triunfo de la maestra Delfina. Este es el trámite legal. Después de ello, depende del resultado de la resolución, podremos acudir a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un juicio de revisión constitucional. ¿Qué fecha me dices que tiene que terminar esto? El día primero de agosto tiene que haber una resolución y en ese sentido es como lo estamos planteando.